Estos que tenéis en imagen son algunos de los prototipos más curiosos que han visto la luz durante el año 2020. Vehículos capaces de superar cualquier tipo de obstáculo y que en muchos casos rompen todas las reglas de lo visto hasta ahora en su clase. Comenzamos con el Vision S, el primer vehículo creado por Sony, un concept car totalmente electrificado y cargado de sensores que tienen como objetivo el alcance de la máxima seguridad, comodidad y entretenimiento a bordo de las cuatro ruedas. La principal particularidad de este prototipo es que incorpora las últimas tecnologías de imagen y detección del entorno, así como un software con inteligencia artificial ubicado en la nube de compañía y que actualiza y evoluciona continuamente las funciones del vehículo. Otro de sus sistemas destacados es el de sonido, que proporciona una experiencia inmersiva a través de los altavoces integrados en cada uno de los asientos. Los delanteros cuentan además con una pantalla panorámica. Mecánicamente, el Vision S cuenta con dos motores de 200 kW cada uno, que ofrecen una aceleración de 0 a 100 en 4,8 segundos. El prototipo puede alcanzar los 240 km/h de velocidad punta. El concept car que os presentamos a continuación se encuentra a caballo entre un vehículo eléctrico y un robot. Se llama Elevate y ha sido creado por Hyundai para atravesar cualquier tipo de terreno superando las limitaciones de los 4x4 más preparados. Un prototipo de walking car enfocado al rescate, ya que puede caminar o incluso trepar por rocas de todo tipo para llegar a los terrenos menos accesibles y asistir a personas heridas o que se hayan perdido. El Elevate se basa en una plataforma modular EV con capacidad para cambiar a diferentes cuerpos con distintos usos específicos. Cuenta con una capacidad única para moverse como los mamíferos o los reptiles en cualquier dirección. Sus patas robóticas también se pueden plegar hacia arriba. Todo esto permite que el vehículo, de forma totalmente autónoma, conduzca a velocidades de autopista como cualquier otro vehículo, pero que también escale una pared, supere una zanja o camine a 5 km/h en terrenos irregulares, manteniendo siempre su cuerpo y pasajeros completamente nivelados. Las tres ruedas también han tenido un protagonismo importante durante este último año de la mano de ACO Trike, un híbrido entre un coche y una moto que destaca por su gran potencia y, sobre todo, por transmitir a su conductor y ocupante las sensaciones de conducción más extremas. Su mecánica 100% eléctrica entrega nada menos que 268 caballos de potencia. Está dotado con un sistema de inclinación en curvas totalmente mecánico, una solución deportiva extraída del mundo de la competición. El ACO Trike responde a los movimientos sin intervención de ningún tipo de software ni de sensor que modifique su posición. El conductor mantiene así todo el control y experimenta una experiencia de conducción impresionante. Permite inclinarse en las curvas hasta 30 grados, imitando el movimiento de las motocicletas o simplemente moverse a velocidades muy bajas sin que el conductor tenga que hacer ningún tipo de ajuste ni corrección. Es capaz de ofrecer hasta 300 kilómetros de autonomía. Y si lo tuyo es más la pura ostentación, aquí tienes un vehículo que puede cumplir con todos tus presuntuosos objetivos. Estás ante la limusina más cara y grande del mundo. Se llama Limo Jet 42 y aunque no puede volar, su diseño es el de un jet privado. De hecho, de avión lo único que tiene es el aspecto, ya que esta curiosa invención carece de alas y por tanto tan solo puede circular por carretera. Mide casi 12 metros de largo, 2,4 de ancho y monta ruedas de 28 pulgadas.
Entre otros equipamientos, el Imollet incorpora unos altavoces de 4.500 vatios ubicados en los huecos originales de los motores a reacción y que reproducen el sonido de las turbinas. Además de luces de discoteca y de una gigantesca bola giratoria, el vehículo presume de bar y de varias pantallas distribuidas en un habitáculo que puede llegar a albergar hasta 18 ocupantes. El conductor dispone de varias cámaras para evitar accidentes, así como de un volante de una camioneta GM de principios de siglo. El Imollet se mueve gracias a un motor de camión Chevrolet Vortec V8 de 400 caballos y 8,1 litros. Su chasis ha sido reforzado con componentes de acero para poder viajar en carretera. Muy ágil, eso sí no es, ya que su peso total supera las 5 toneladas. Ahora sí, levantamos el vuelo con KLM, que da un paso más en el futuro del transporte aéreo de pasajeros con el primer prototipo de escala Flying V, un proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad Tecnológica de Delft. Se trata de una aeronave de larga distancia revolucionaria por su diseño. Los tanques de combustible, la cabina de pasajeros y la bodega de carga están integrados en la estructura de sus alas, adquiriendo una espectacular forma de V que mejora la aerodinámica y reduce el peso del avión. Los cálculos de los ingenieros señalan que esta aeronave podría reducir el consumo de combustible en un 20% si lo comparamos con los aviones más avanzados que vuelan hoy en día. Aunque el primer vuelo del prototipo Flying V ha sido todo un éxito, el equipo de ingenieros deberá ajustar el centro de gravedad o su excesivo balanceo y avanzar en el desarrollo de métodos alternativos y sostenibles de propulsión. En su mente está el empleo del hidrógeno líquido.